Muy bien, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. El día de hoy sentí en mi corazón compartir con ustedes un mensaje que lleva por nombre eh, El camino de mayor resistencia. Y para ello, quiero invitarlos a que abramos nuestras Biblias y leamos lo que dice la palabra del Señor en Segunda de Corintios en el capítulo 6. Vamos a leer del verso 3 hasta el verso 10. Segunda de Corintios 6, del 3 al 10. Dice así. No damos a nadie ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, eh, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia. Eh, también dice, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Amado Padre Celestial, te pido que tú, Señor, unjas la palabra que va a ser hablada y los corazones sean edificados en fe y llevados a un lugar celestial donde puedan tomar las promesas que tú tienes para sus vidas. En el Todopoderoso Nombre del Señor Jesucristo te lo pido. Amén, amén y amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, cuando hacemos un recuento del camino... Que lleva el creyente en este mundo natural, nos percatamos de cuán ciertas fueron las palabras que Jesucristo dijo en Mateo 16, 24: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué palabras fueron estas? Si usted se fija en nuestro texto de apertura, nuestro texto áureo, lo está mostrando. Pues describe el camino del creyente diciendo, hace, un, hace una comparación, dice, ¿cómo? Es una comparación, es un símil, dice, como engañadores, desconocidos, moribundos, castigados, entristecidos, pobres, como no teniendo nada. Vea qué lista. Pero luego establece un pero, dice, pero veraces, bien conocidos, más sea que vivimos, más no muertos más siempre gozosos, enriqueciendo a muchos, poseyéndolo todo. ¿Qué, qué, qué, pudiéramos decir que aquí hay como, como dos extremos de una balanza, ¿verdad? Hay un contrapeso en estas palabras. Ese es el misterio de la vida de un creyente verdadero que ha descubierto el valor que tiene el camino, lo que yo llamaré en esta noche el camino de mayor resistencia el camino en el que vas a hallar más oposición, en el que vas a tener los más grandes desafíos. La palabra del Señor nos dice en Mateo 16, 25, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y es que cuando las cosas se tornan fáciles, amigos, hay que tener cuidado, hay que prestar atención. Porque allá en el mundo hay un refrán que dice: No hay almuerzo gratis. Y sabemos que este mundo, con sus trucos, con sus trampas, viene en una forma tan seductora que trata de conquistarnos. Así que cuidado cuando la vida se presente en una forma fácil, seductora. La palabra del Señor también nos dice, hablando de esta facilidad, de esta corriente fácil de caminar en esta vida. Conforme a la corriente del mundo dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, ancho y espacioso. Eso quiere decir fácil, fácil. Y muchos son los que entran por ella. Mateo 7, verso 13. Porque cuando Dios te saca de tu zona de confort, entonces, ¿a dónde te pone? Si te saca de tu zona de confort. Te pone lo que podríamos llamar la zona de crecimiento, la zona donde maduras, la zona donde aprendes lecciones, la zona donde te, te haces más fuerte, te a aprendes a defenderte, creces como persona, aprendiendo en la vida cristiana, aprendiendo a perdonar, poniendo la otra mejilla, llevando la carga que sea, que te ha sido impuesta una milla más. Así dice la palabra. También confirma Mateo 7:14 porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Ahora, no solamente es relevante decir que es estrecha la puerta y angosto el camino, pero lo más extraordinario de este versículo es que dice, y pocos son los que la hallan. Así que uno debe intuir, si son pocos los que la hallan, este camino es algo que debe ser buscado. Esto no es fácil de encontrar, esto debe ser buscado con diligencia. Esto que dijo Jesús, pocos son los que la hayan, implica una búsqueda de un camino que la mayor parte de la gente no quiere caminar. La mayor parte de la gente no tiene ningún problema en hacer de Jesucristo su salvador, en hacer de Jesucristo su sanador. Señor, yo quiero que perdones mis pecados. Yo quiero que tú, esa sangre que derramaste en la cruz, que la apliques a mi vida y que tú perdones mi pecado. Yo no quiero tener falta. Amén. Todo el mundo quiere que Cristo sea su Salvador. Señor, esta enfermedad que ha venido a mi cuerpo, tu palabra dice que por tu llaga hemos sido curados. Señor, yo quiero que tú seas mi sanador. Pero entiendan algo. Usted no puede hacer de Cristo su sanador y su salvador sin aceptarlo a Él como su Señor. Él quiere ser Señor sobre su vida. Él nos enseñó a orar y nos dijo... Cuando oren, oren de esta forma. Y Él recitó la famosa oración del Padre Nuestro en la que decimos, vénganos tu reino, que venga tu gobierno, que venga tu dominio, que venga tu señorío a mi vida, que tú te enseñorees de mi vida, que tú seas el que manda a Cristo en mi vida. Eso es lo que oramos en esa oración. Así que tenemos que encontrar eso, que estrecha la puerta, angosto el camino y pocos son los que la hallan. La palabra del Señor nos dice, hay un texto extraordinario en el libro de Jeremías en el capítulo 6, en los versos 16 hasta el 18. Quiero leerles lo que dice la palabra del Señor. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Sabe lo que dijo Cristo? En Mateo 11, 25 en adelante. Él dijo, venid a mí y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que en, intuimos, porque la palabra de Dios no es de contradicción, intuimos que venir a Él y andar por ese camino es la misma cosa. Y por eso Cristo dijo... Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero no solamente, oiga, Cristo di, eh, Jeremías dijo, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero vea la respuesta, dice, mas dijeron, no andaremos. El verso 17 dice, puse también sobre ellos, sobre vosotros, atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Así que el mal está ordenado para aquellos que se niegan a escuchar que no quieren andar en este camino que nos saca del confort que nos incomoda es cierto ese camino que nos al que nos están llamando es un camino incómodo es un camino estrecho pero el resultado es eh, pero el resultado de esta, de esta situación que nos saca de confort es, es que dispone es otro para quien dispone su corazón voy a explicarlo en, en el libro de Malaquías Capítulo 3, verso 16. Una cosa es el que endurece su corazón y dice: No escucharé, no caminaré este camino. Pero otro es el que hay unas, hay un resultado diferente para el que se dispone en su corazón. Dice Malaquías 3:16. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó. Mis hermanos, Dios nos está escuchando. Y quiero decir algo que el profeta dijo. El profeta cuando entró en la revelación, cuando le fue mostrado ese mundo espiritual que lo rodeaba, él se dio cuenta de, un, de una tremenda realidad. Él se dio cuenta de que en el cielo nuestros pensamientos gritan, aunque nosotros murmuremos con, en el corazón nada más. Lo que nosotros murmuramos aquí pensando mal o hablando mal, en el cielo son gritos que se escuchan claramente. Así que voy a volver a leer Malaquías 3:16. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Ve aquí curioso: dice, escuchó y oyó. Quiere decir que no solamente escuchó el sonido, pero atendió, se fijó en las palabras, se fijó en el carácter de nuestras palabras, de lo que estábamos diciendo. No se examinó, dice, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová. Y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Oh, en el día que Dios actúe, en el día de la ira del Señor, en el día de venganza, usted va a querer ser especial tesoro del Señor. ¿Por qué? Porque dice, en el día que yo actúe, dice, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Ese pensamiento, esa frase siempre ha sido extraordinaria para mí. Cuando yo pienso y les perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. ¿A qué se refiere eso? Bueno, se refiere a un hijo que no sabe hacerlo todo, que se puede equivocar, que va a cometer errores, pero este padre está observándolo, está viendo que se está esforzando, está viendo que él quiere hacerlo bien. Aunque algunas veces no pueda, está tratando de hacerlo para el Señor. Está tratando de servir, le dice, le voy a perdonar porque mi hijo me está sirviendo. Quizás no lo pudo hacer perfectamente, pero yo veo el carácter, el corazón con el que lo está haciendo. Les perdonaré como el Padre perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis, dice el verso 18. La diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios... Y el que no le sirve. Es decir, esto excede la apariencia humana. Uno pudiera tener apariencia de piedad, pero ese examen no lo pasaría, porque Dios está examinando nuestros corazones también. Y hablando de este tema del camino en el que muchos se han negado y dijeron no caminaremos, viene a mi mente, mi hija Laura y yo otras veces hemos conversado de un famoso poeta llamado Robert Frost. Robert Frost escribió un poema que se llama El camino menos transitado. Eh, interesante, usted puede buscarlo en internet, El camino menos transitado de Robert Frost. Eh, la parte que me interesa es la parte que dice, él dijo, dos caminos se bifurcaban en un bosque y yo, yo tomé el menos transitado, dice, y eso hizo toda la diferencia. ¿Por qué? Porque escogió el camino de los pocos no el de los muchos. Vea usted este mundo. Vea usted todo el mal que hay en este mundo. Vea las guerras, el egoísmo, las diferencias raciales, las discriminaciones, los delitos, la violencia. Vea usted todo lo que está ocurriendo en la Tierra ahora. Vea que aún los países más poderosos del mundo, como Estados Unidos, se sienten inseguros. Yo estaba pensando en eso. Estaba viendo... Un pequeño documental que hablaba de que Estados Unidos es el país que tiene el ejército y el armamento más grande de todo el planeta. Y ellos que tienen el ejército más grande de todo el planeta son los que tienen mayor temor de represalias de terroristas. Son los que tienen mayor tensión. Después del 911, Estados Unidos no volvió a ser el mismo. Hay un nerviosismo en sus habitantes, en sus ciudadanos. Entonces yo me puse a pensar y dije yo, qué ironía, de verdad que como dijo el Señor, no es con fuerza ni con caballos, más con mi Espíritu Santo, ha dicho el Señor. Es a la, man la única forma en la que uno encontrará verdadero alivio y verdadera paz es a la manera del Señor. Pero escoger el camino menos transitado, como dijo este poeta, hace toda la diferencia. No el camino que la mayoría escoge, el ancho y espacioso, el cómodo, sino la senda estrecha y solitaria. Esa escogencia, hermanos, es una elección de carácter y se hace únicamente a conciencia. No se hace a conveniencia. Decisiones como estas de caminar el camino más menos transitado, el camino de mayor resistencia, eh, eh, se hace a conciencia, no a conveniencia. Para caminar ese camino, solo tiene que ser sincero con Dios. Ese es el único requisito usted no tiene que ser hábil usted no tiene que ser fuerte solamente tiene que ser honesto con dios venir tal y como es usted usted sabe eh, yo conozco algunos algunas personas que han sentido en su corazón el jaloncito del evangelio han sentido el jalón de, de buscar de dios y me han dicho a mí hermano eric es que yo tengo mi vida muy enredada cuando yo arregle mi vida vengo a la iglesia Le digo yo no hermano no amigo uno no busca a Cristo cuando uno tenga su vida arreglada. Uno viene a Cristo con todos sus errores, con todos sus defectos, con todos sus problemas. Así venimos a Cristo. Si esperamos a que no haya problemas para venir a Cristo, sepa que la realidad es que usted nunca va a venir a Cristo. Porque en este mundo, Cristo dijo, siempre tendréis aflicción. Así que no, no hay... No va a haber un tiempo en el cual ya se acomodó la economía y los problemas en la casa y mi vida emocional y todo es estable. Ahora voy a buscar de Dios, porque nunca ha sido el hombre buscando a Dios. Desde el principio, Adán, ¿dónde estás tú? Siempre fue Dios llamando al hombre. Siempre ha sido Dios llamando al corazón del hombre. Y siempre ha sido el hombre escondiéndose de Dios por, por, su, por las penas, por las culpas, por sus pecados. Pero lo único que usted tiene que ser, no tiene que ser fuerte, no tiene que ser hábil, solamente tiene que ser sincero con Dios, ser real con Dios, ser honesto con Dios. A Dios no lo podemos engañar. La palabra del Señor nos dice en Proverbios 11, en el verso 5, dice, La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Vaya pensando en este momento. Hay más material de ahí de donde sacamos esto. La palabra de Dios tiene todo un tema alrededor de esto. Isaías 35, 8 dice: Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Así que no hay que ser inteligente, o fuerte, o hábil o astuto, pero tienes que ser honesto con Dios. Por torpe que sea, no se extraviará. Pero hay una advertencia adicional. Está en el libro de Oseas. Siempre me hace, siempre que leo esto de Isaías 35, automáticamente viene a mi mente la palabra que dice Oseas 14:9. Dice así: ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa, porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. ¿Se dan cuenta? La sinceridad es necesaria para que usted camine ese camino de acuerdo al corazón de Dios. Usted pudiera caminarlo en rebelión, usted podría caminarlo a regañadientes, usted podría caminarlo en apariencia de piedad y lo único que va a alcanzar es caer, tropezar, porque dice dice Oseas, los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Su sinceridad lo va a mantener en pie delante de Dios. Su sinceridad lo va a sostener porque va a decir Dios, él no está jugando a la iglesia, él verdaderamente está buscando mis caminos. Y sin embargo, aunque estas palabras que les he leído suenan como muy eh, crueles para la persona que no está caminando sus caminos, aún así, sin embargo, la misericordia del Señor nos dice en Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Dios te está llamando, hermano, hermana, vuélvete al Señor, vuélvete a Dios. Vuelve tu corazón a Cristo, vuélvete a Él en sinceridad y dile, Señor, como estaba cantando ahora el hermano, en mi debilidad, soy un hombre lleno de faltas, soy un hombre que no sabe hacer bien las cosas. Yo te fallo no una, te he fallado muchas veces, es cierto, pero aquí estoy sincero ante ti, te necesito. Ayúdame, Señor. ¿Qué es lo que dice la palabra? Isaías siete. deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. A mí me gusta cómo la palabra está escrita: amplio en perdonar, que si tus pecados fueren rojos, como, como la grana, como blanca nieve, como blanca lana, serán emblanquecidos. Así de grande es la misericordia del Señor. El Señor solamente requiere tu sinceridad. Dios no requiere que tú sepas todas las cosas. Él te las puede enseñar. Dios no requiere que tú soluciones tus problemas para venir a la iglesia. Él sabe qué problemas tiene. Él sabe cuáles son tus luchas, cuáles son tus tristezas, cuáles son tus congojas. Él las conoce. Él solamente quiere que lo mires a los ojos, que, que, que levantes el rostro y le digas, Señor, aquí estoy. Esto es lo que soy. Te necesito tanto. Un pequeño testimonio. Cuando yo he tratado de contarle a otros el testimonio de mi vida, me he dado cuenta de que pudiera durar horas y horas contando historias y, pierde, y pierdo la atención de las personas. Así que he aprendido a encontrar, como le digo al hermano Lehman, lo que llamamos un elevator, elevator pitch, ¿verdad? Un, un, una forma de en pocos segundos transmitir el mensaje a las personas. Y yo he encontrado la forma más reducida que tengo para explicar qué fue. ¿Cómo fue la salvación para mí? Son con estas palabras. Yo he aprendido a explicarlo de esta forma. Yo no sabía que yo necesitaba tanto del Señor hasta que lo conocí. Cuando lo conocí, cuando vi su gracia, su amor, su perdón, su bondad, yo supe que yo no podría vivir nunca más sin Él. Nunca más podría vivir sin Él. Que para mí, vivir en esta vida sin Él sería como vivir en el infierno. Yo me di cuenta de lo mucho que lo necesitaba. Eso para mí fue la salvación, entender que lo necesitaba. Y él me recibió con todos mis errores, el saco de errores que yo traía, y él no vino y me recriminó, y él no vino y me señaló, ni se mofó, ni me ni me menospreció. Él abrió sus brazos amorosos y me recibió, y me quitó la carga del pecado y me hizo saborear lo que la Biblia llama la dicha del perdón. El gozo de la salvación y el llanto más sincero salió de mi corazón y me lavó por dentro. Fue algo maravilloso conocerle a él. Es algo hermoso tenerlo a él. Tenerlo a él es tenerlo a todo, aunque no tengamos nada más. Por eso, la, por eso la lectura de la Biblia dice como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, porque no tenemos tal vez las cosas de este mundo, pero tenemos al creador del universo. Con nosotros tenemos su amor y su misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, un gran resumen de esto es: deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase al Señor. Vuélvase en sinceridad y Dios puede hacer una obra, una obra de redención en su vida. El camino de mayor resistencia produce resultados únicos para el corazón del creyente. Es verdad que lo golpea. El camino de mayor resistencia lo debilita, pero finalmente termina fortaleciéndolo. Alguien podría decir, pero ¿por qué la pone tan difícil Dios? ¿Por qué estos difíciles requisitos a cumplir? Porque Él se glorifica en nuestras debilidades. Así lo dijo Pablo. Por tanto, más bien me gloriaré en debilidades, en afrentas, en luchas, en pruebas, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es la paradoja que trajo el mensajero en ese tiempo del fin, de que hay una perfecta fuerza cuando alcanzamos una perfecta debilidad. Cuando podemos rendirnos a los pies de Cristo y decirle, Señor, te soy sincero, yo no puedo arreglar este problema. Yo no tengo la respuesta. Yo no tengo la solución. Yo no soy capaz de superar esto. Allí Dios puede trabajar. Cuando lo rendimos a Él, cuando nos rendimos a Él, Dios dice, ok, ahora que tú no puedes. Déjame hacerlo a mí. Yo sí puedo hacerlo por ti. Y siempre mi testimonio ha sido que Dios ha intervenido en el momento exacto y de la forma perfecta. Dios sabe hacer su obra. Piensen por un momento, hermanos. Ya vamos a terminar el mensaje. Pero piensen por un momento, ¿dónde se manifestó la gloria del Señor? En aquellos sátrapas que estaban... Eh, aceptando las condiciones del rey Nabucodonosor o eh, en aquellos tres jóvenes Sadrach, Mesach y Abednego que fueron echados al horno, ¿dónde estuvo la gloria del Señor? estuvo en el horno, la gloria del Señor la presencia de Dios, el respaldo divino se encontraba dentro del horno de fuego, en el camino de mayor resistencia no en el camino fácil en el camino difícil es donde el ángel del señor nos está esperando para caminar para caminar esta caminata en los días del rey de ciro rey de persia cuando se vino esta ley una ley que controlaba la oración y la adoración y cuidado porque estamos muy cerca de vernos en esos tiempos nuevamente pero cuando se dio eso eh, dónde estaba la gloria del señor Sabe dónde estaba? En el estaba guardando a, a Daniel en el foso de los leones. Allí es donde estaba. ¿Dónde estaba la gloria de Dios en los días de la batalla de la batalla entre Israel y los filisteos? Estaba en ese lugar donde estaba, estaba peleando con Goliat. Allí es donde estaba la gloria de Dios para David. Siempre siempre el momento de mayor gloria está asociado al, al momento de mayor oscuridad, al momento de mayor prueba. Cuando nosotros tratamos de tener una vida floja en el espíritu, una vida sin oración, una vida sin batalla, una vida sin esfuerzo, una vida cómoda, una vida ligera, liviana, espiritualmente hablando. Nos estamos alejando y decimos: Yo quiero ver la gloria de Dios, yo quiero, yo quiero el bautismo del Espíritu Santo, y usted está evitando el bautismo del Espíritu Santo cuando usted no se mete en la batalla, porque allí es donde el ángel del Señor lo está esperando. Hay gente que dice que, que, que hay gente que no se mueve por miedo, pero en la comisión que hemos recibido como creyentes, dice estas señales seguirán a los que creen. Hoy en día los creyentes siguen las señales. Aparece por ahí alguien que tiene algún tipo de señal y llena un estadio. Debería ser al revés. No se trata de creyentes siguiendo señales, se trata de señales siguiendo creyentes. Es la forma, es la manera de Dios, porque están en la línea del deber, están peleando la batalla. La gloria de Dios está en ese lugar, en el momento de mayor oscuridad, de mayor prueba. Díganme ustedes. ¿Dónde, ¿Cuándo brillan más las estrellas del cielo? ¿Al mediodía? No. ¿Cuándo puede apreciar usted la, las estrellas del cielo? Ve, a mí me gusta mucho la astronomía. Hace una semana estuve, pasé una noche, lo que llaman noche astronómica, en un campamento astronómico. Fue bien bonito. ¿Y sabe qué es lo que estaba? Y cuando llegué, no dejaban ni que prendieran la luz de los celulares. Todo en oscuridad, porque se aprecia mejor, en la, mejor, en la mayor oscuridad, se aprecian más las estrellas. Primera de Corintios 15 dice, una estrella difiere de otra en gloria, una la gloria del sol, otra la gloria de la luna, una la gloria de Josué, otra la gloria de Eric, otra la gloria de Laura, cada uno va a tener su gloria, porque cada uno va a tener su propia batalla que pelear, cada uno tiene que tomar su propia cruz e ir en pos de él, cada uno tiene que pelear la batalla y allí, allí en el momento de prueba está el momento de gloria. No tenemos que tenerle temor a la prueba. Tenemos que tener temor a no estar donde Dios está. Y si Dios está en el fuego de la batalla, pues donde más seguros vamos a estar es en el fuego de la batalla también. Bendito sea el nombre del Señor. Y aunque tengo varias notas ahí, no quiero desarrollarlas siento en mi corazón que el hilo conductor que hemos llevado en esta noche es es no quiero desviar la atención de lo que hemos hablado. Hay un tema y es que todos nosotros, el profeta dijo, que el cuerpo de Cristo es el cuerpo más herido. Usted contempla el cuerpo de Cristo en el Calvario y estaba lleno de azotes, estaba lleno de heridas por los clavos, por las espinas. El cuerpo de Cristo es el cuerpo más herido. Y es así cuando, ven, cuando venimos a la iglesia y encontramos que hay tanta necesidad espiritual, que hay tantas luchas, que hay tantas pruebas que hay tanta necesidad. Pero quiero darles, quiero cerrar el mensaje de esta noche con una cita de Hebreos capítulo 12 en el verso 11 al 13. Esa cita dice, y espero que que este pequeño pensamiento los ayude a ustedes a comprometerse con no, con caminar este camino de mayor resistencia. No importa si usted tiene que pasar por el horno de fuego, o por el foso de los leones, no importa si hay un Goliat delante suyo, allí es donde va a haber la gloria de Dios. ¿Qué es lo que hace Dios con su gloria? Separa el mar, bota los muros, calma la tormenta. Las maravillas del Señor están en la batalla y mucha gente no logra ver a Dios porque sencillamente está evitando la prueba. Quieren una vida mediocre, tibia, floja. Cuando hemos venido aquí a vencer, para eso estamos aquí para vencer. Hebreos 12, en el verso 11, habla de lo herido que está el cuerpo de Cristo. Y dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Y es verdad, caminar el camino de mayor resistencia no es bonito. Va a haber momentos difíciles, va a haber lágrimas, sí, va a haber lágrimas, pero Él enjugará cada lágrima de nuestras mejillas. Dice, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué significa eso? Significa que aunque hayamos llorado y hayamos peleado y nos haya dolido y hayamos tenido que dejar la piel en, la, en el campo de batalla, a pesar de eso tenemos la conciencia tranquila. Señor, lo hicimos a tu manera, aprendimos a obedecer. ¿O no saben ustedes que Cristo, la palabra de Dios dice que Cristo en lo que sufrió aprendió la obediencia? Si Cristo, que es Dios hecho carne, aprendió la obediencia en lo que sufrió, ahora nosotros, se imaginan ustedes. Pero sigamos leyendo. Dice el verso 12, Hebreos 12, 12 dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y esto no habla solamente de coger a física, hablamos de muchos tullidos espirituales, tullidos en el corazón, que tienen temores, que tienen ansiedades, que tienen complejos, que tienen tremendas luchas en su vida. Hallar descanso para las almas es venir a este camino. Y en ese camino Vamos a tener que hacer sendas derechas para los pies y levantar las manos que están caídas y las rodillas paralizadas. Y mantenernos en esfuerzo, mantenernos en el camino. Y en ese camino hallaremos la victoria. No importa que no seamos muy hábiles o inteligentes, porque el hombre, por torpe que sea, no se extraviará de él. Pero es una elección de carácter. Cristo prefiere a un tullido. Aunque sea un tullido espiritual, que no sabe cómo caminar bien, que anda renqueando por la vida, que está lleno de problemas, prefiere un tullido de esos, caminando en el camino del Señor, en ese camino escogido por Dios, en el camino de mayor resistencia, con valentía, con carácter, que al más inteligente, al más hábil, que está caminando allá, en el camino ancho y espacioso, donde muchos se pierden, donde muchos mueren. La reflexión de esta... Noche es muy sencilla. Sepamos todos los días escoger el camino menos transitado, porque eso va a marcar la diferencia. Escojamos, escojamos el camino difícil. Estas moralejas, la están, ustedes las pueden encontrar a lo largo de muchas culturas. Cuando era joven recuerdo haber leído la historia, el mito de Hércules. Dice que Hércules un día se encontró con unas musas una era la felicidad y la otra era la justicia y que le dijeron a cuál de las dos en cuál de los dos caminos escoges y él escogió el camino de la justicia el camino de la felicidad era un camino placentero era un camino suave él supo él supo distinguir y eso es lo que hacen los héroes de la fe en este tiempo final no se permiten ser seducidos por la corriente suave fácil de este mundo sino que han escogido un camino distinto. Ellos son singulares, ellos son diferentes. Y por eso la Biblia los llama y Dios los llama mi especial tesoro. Les voy a decir algo. Yo creo que si yo le dijera mi especial tesoro a alguna de mis hijas, ellas se sentirían halagadas y felices de que su papá las quiera de esa forma. Pero si Dios de la gloria, Cristo, que murió en el Calvario, te dice a ti que tú eres su especial tesoro. Eso tiene un significado mucho más grande. Con lo mejor de mi corazón, espero que estas palabras los ayuden. Espero que la palabra que escuchen hoy los hagan. Si usted ha estado medio tra trastabillando, como que en este camino o en este otro, como que usted ha querido quedarse en la zona de confort, quiero que escuche. La gloria del Señor lo espera allá en el frente de batalla. La gloria del Señor lo espera en el camino de mayor resistencia. Aún en su debilidad, no le tenga miedo a la debilidad que usted tenga, porque Dios se va a perfeccionar en esa debilidad para brindarle la victoria. Estos son elecciones de carácter. Dios está buscando carácter. Pelee la batalla y Dios estará con usted. Con lo mejor de mi corazón, en el nombre del Señor Jesucristo, Dios los bendiga.